Champions. Aquí la altura sí te pega, pero como podrán ver, por fin hemos llegado al páramo. Uf, aquí se vale poner una musiquita andina. Ustedes se preguntarán qué hago aquí, en mis tierras lindas, bellas. Pues yo tampoco sé. No, en realidad no sé. Solo sé que la provincia de Tungurahua vio mi Instagram, que yo estaba en Ambato, y me escribió y me dijo: Damián, ya que tú eres un champ, tienes que hacer de ley un turismo rural. Yo dije, ¿cómo no, mi champ? De una, de cabeza, ¡qué emoción! Sí, hace un poquito de frío, pero ya venimos preparados, incluso hasta con protector solar. Porque aquí en el páramo, chuta, sí te pega el solcito. Champions, como primer lugar vinimos al centro comunitario y turístico Chuquibanza, y aquí el buen Jesús va a ser nuestro guía. Sí. ¿Sí? Porque su poncho es más corto a comparación de los otros, que son un poco más largos. La cultura de los pueblos indígenas de Tomavelas nos heredaron así. Para venir al páramo, muchachos, es aproximadamente una hora desde la ciudad de Ambato, pero les prometo que el viaje se les va a parecer súper corto porque tienen estas vistas en todo lado. Es muy bonito. Se puede acampar. Y lo más interesante de todo esto, muchachos, de acampar en pleno páramo, es que solamente te va a costar $20. Pueden venir 4 personas y eso incluye la carpa, colchón, sábanas y leña. Y por si acaso, no es 20 por persona, es 20 todos. Aquí te lo arman todo y listo. Yo pensaría muy seriamente en que tú compres un poncho. Y en el mejor de los casos, que sí tengas una carpa, solamente te va a costar $3 por persona. O sea, mijo, $20, 4 personas, o $3 en el caso que sí tengas carpa. Es una locura. No sé qué tú haces allá si puedes estar acá, acampando en pleno páramo. Y en el caso que ustedes no quieran acampar, también pueden alquilar una cabaña. Esto está rústico, está lindo. Puedes hacer una fogata aquí mientras te sientas con toda la familia. Cocinas, traes tus cosas. Puedes dormir elegantemente. Y si tienes frío, ¡hay calefactor! Está increíble, pero lo mejor es que solamente cuesta $125 dos días, una noche, y puedes meter a 6 personas. Pero yo ya me imagino aquí fogata, cafecito, una manta, con tu novia. ¡Hermoso! Con respecto al clima, muchachos, no está haciendo tanto frío. A pesar de que yo estoy en camiseta y o no sé si influirá el poncho, pero en el caso que tú seas de las personas friolentas, aquí te pueden dar un té de zunfillo, una planta nativa de aquí, que ayuda a que no te coja la altura. No pensarás que solamente es acampar en el páramo, respirar aire puro. ¡No! También tienes muchísimas actividades, caminatas, lagunas. Uf. Lo que me encanta de todo esto es que ustedes no escuchan absolutamente nada. Ni siquiera estoy hablando alto como para que ustedes entiendan toda esta situación de tranquilidad, paz, cultura. Creo que esta clase de turismo me está encantando. Porque sí les puedo mostrar la esencia pura del Ecuador. Ya viene. Buenos días.
lindo. Caballos. Parte de todo esto, ustedes también los pueden alquilar. El costo es de $6 por persona durante una hora. Y esos $6 incluye un guía. No sé si ustedes han cabalgado alguna vez. Es súper lindo. En el caso que tú no sepas manejarle al caballo, pues tienes tu guía que te ayude en todo para que no tengas problema. Como yo sí lo he hecho, champ. Así que este está súper lindo, pero con la cámara es un poquito difícil. Solamente vean esa experiencia. Ni siquiera tengo que describirles qué es lo que hay atrás, como para que ustedes entiendan que estas son vivencias únicas que vale muchísimo la pena vivirlas. Mi buen Jesús ahí. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Belleza. Estas novedades creo que valen la pena vivirlas y tan solamente por $6. Tesoros escondidos, esa es la mejor expresión. Yo ni siquiera sabía que existía esto. Hijo, esto sí está un poquito alto. Otra laguna. Ay, qué lindo. ¿Se dan cuenta por qué yo pongo folclore en mis videos? Imposible poner un reggaetón aquí. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio. Después de la cabalgata, ustedes tienen la opción de caminar o regresar en caballo, pero nosotros decidimos caminar. Caminando, no he encontrado ni una basura. Eso es muy positivo y por favor, muchachos, en realidad, cuiden esto. Aquí está prohibido botar basura, no pueden hacer fogatas donde sea. Y aunque les repita, cuiden esto, por favor, es suyo. Todo lo que ustedes ven acá, ningún país del mundo lo tiene. ¡Cuiden, por favor! ¡Cuiden! Espero que me hayan escuchado. Mis besos. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio. Aún así sea solo, tú puedes venir aquí y disfrutar con tu gente. Porque eres feliz. ¿Cómo esto no te va a dar felicidad? Así que si andas despechado, ilusionado, enamorado, casado, ennoviado, golpeado, aquí lo único que tienes es paz y tranquilidad. No te molesta a nadie, eres feliz. ¡Oh, qué loco! ¿Se acuerdan el té que nosotros tomamos hace poco? Este es del zunfillo. ¡Uf! Huele fuerte. ¡Qué rico! No sé si un conejillo estuvo orinando por aquí, pero tiene un olor muy agradable y fuerte. ¡Qué lindo! Lo interesante de toda esta clase de turismo es que ustedes se pueden conectar con la naturaleza, estar en paz, sin aglomeración de gente. Ahorita creo que muchos buscan eso y esta sería una muy buena opción. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? Es la ganadería y la agricultura. Yeah. Entonces, el segundo fuente de ingreso queremos hacer el turismo. O sea, este lugar vale muchísimo la pena. Sí, bueno, este lugar es de 6.203 hectáreas. 6.203 hectáreas. Tenemos 12 lagunas, 8 bosques nativos. Oh, entonces, el poncho para nosotros es algo sagrado. Esto representa coraje, esto representa
que somos rebeldes, los de la comunidad, que somos fuertes, que no nos damos por vencidos tan fácil. Eso significa el rojo, coraje y valentía. Solamente la experiencia de estar tomando así ya vale la pena. Es más, aquí ni siquiera te tienes que preocupar del almuerzo, porque cuenta con su propio restaurante. Almuerzo, $5. O desayuno o merienda a $3. Ya van a ver el almuerzo. Pues un almuerzazo. Vean esto, qué emoción. Habitas con queso de entrada. Locro de papa. En el páramo pegarse un locrito, calientito, con queso y ají. Te calienta el alma. Y el juguito de Mashua, está un poquito caliente, obviamente no puedes pedir frío aquí en el páramo porque te tienes que calentar. La idea del almuerzo es que te calientes y nunca he probado un juguito de Mashua, pero háganle. Sabe a Mashua. Sinceramente, este es un almuerzazo con truchita frita. Bien los paseos, bien la gente, bien la comida, pruebas cosas autóctonas. ¡Qué bien esto! Bien, hijo de madre. Llorarás cuando me vaya. ¡Qué rico, qué lindo! Me encantó este lugar, volvería la verdad, pero esto no acaba aquí. Porque en el caso de que no estés totalmente convencido, me dijeron que vamos a ir a unas agüitas termales que están a media hora de aquí. Y yo dije, hágale, soy suyo, dispongan de mí. Bueno, así no dije, pero... Agüitas termales directamente del Chimborazo. Esto yo no sabía, muchachos, pero este complejo se llama Kunuyaku. Sí tienen que venir un poquito abrigados, pero el agua está caliente, caliente. ¿Está caliente? Sí. ¿Sí? Sabes. Qué lindo. Aquí la sensación de comunidad es bien chévere. A pesar de que nosotros almorzamos así unos 15 minutos, nos invitaron una truchita. Aún así nos dijeron para llevar y nosotros, Dios le pague, muchísimas gracias. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. ¡Hijo de madre! ¡Qué frío! Aquí sí, uff. La razón por la que estamos aquí, Champions, es porque ustedes pensarán que solamente se puede subir al Chimborazo, al Cayambe, al Antisana, al Cotopaxi, pues no. También pueden subir al Cariguairazo. Y lo que ustedes ven acá es el refugio de Mecha Huasca. Ustedes tranquilamente pueden aquí aclimatarse antes de subir al Cariguairazo. En estas cabañas ustedes tranquilamente se pueden quedar por $6 la noche. Y listo, a subir. Llevamos la tercera trucha hoy. ¡Qué rico! Tú puedes vivir muchas experiencias, pero pegarte choclito con habas y trucha en pleno refugio del Cariguairazo son cosas únicas de mi Ecuador. Comer esto a 4200 metros de altura es otra experiencia. Te sabe diferente. ¡Hijo! Uf. Muchachos, yo creo que el día en el páramo
Estuvo espectacular. ¿Para qué? Terminamos con agüita de zunfillo. Chuto, ojalá que vendan este té en Quito, qué rico. Y no sé si se llega a apreciar, pero terminamos del día chispeando. Yo sinceramente volvería, que puedes venir con pareja, en familia, con amigos o solo. La idea es que tú te conectes con la naturaleza, te alejes de todo y sigas siendo un champ. Perdón, pero es que, chuta, es que la agüita de zunfillo, la agüita de zunfillo. Así que mis buenos y queridos champions, volveré al páramo. Ya estoy preparando una colaboración bien bacán. Así que si ustedes se animan a medir, no se olviden de etiquetarme en Instagram, porque esta clase de turismo vale la pena. Y con esto podemos decir, ¡viva el agua de zunfillo! ¡Viva! ¡Viva el páramo! ¡Viva Ecuador! Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.